amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una ventana más de mi salón. La verdad es que este salón nos permite muchísimas cosas, como todos ustedes saben. Siempre cosas que les pueden interesar, siempre cosas del mundo de Marbella. Y hoy vamos a hablar, sorprendentemente, ya saben que no soy mucho de hablar de cultura, pero hoy vamos a hablar de cultura, aunque los seguidores saben que también hemos tocado cultura en este programa, en esta ventana, porque la ventana da para todo, nos permite todo. Hoy tenemos, pues, oiga, algo especial, algo divertido, porque vamos a hablar con un escritor y con un dibujante, cosas que no siempre van de la mano, pero en este caso sí que van. Don José Antonio, perdón, Castillo Rodríguez, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Don José Antonio, para la audiencia que nos ve, ¿es usted el escritor o el dibujante? Soy el escritor. Es usted el escritor. Bueno, pues ya ven ustedes. Entonces vamos a ver a don Paco Gutiérrez, que no me queda más opción que sea el dibujante. Don Paco, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Efectivamente, yo soy el dibujante. A usted se le conoce un poquito más, porque compartimos algunas horas de tele también juntos, y es más, sé que tiene muchas peticiones de dibujos ahí pendientes. Tengo algunas peticiones de dibujo pendientes, efectivamente. Algunas hay. En eso estamos. Digamos que es un trabajo, por llamarlo de alguna manera, trabajo hobby, que siempre me gustó y que ahora, aprovechando la edad que empieza uno a tener, tiene la posibilidad de desarrollar con una cierta tranquilidad. Pues la montaña protectora. Ven ustedes que tengo detrás mía una ilustración realizada por don Paco Gutiérrez. Pero, don José Antonio, ¿qué es la montaña protectora? Bueno, pues podríamos parafrasear el libro de Paul Bowles cuando habla del cielo protector. Esa novela a mí me impactó, la leí y me impactó bastante. Y yo pensé que, aunque no tenga nada que ver con lo que tratamos en este libro, me parecía un punto de partida para explicar una cosa esencial, que es procurar, yo soy profesor y por tanto soy pedagogo, y entonces lo que pretendo es, con esta montaña protectora, enseñar a la gente de la costa, mis compatriotas de la costa, que hay que mirar al mar, pero que hay que mirar también a lo que tenemos detrás. Porque lo que tenemos detrás coadyuva a nuestro bienestar tanto como el mar. Y desgraciadamente, la costa penibética solo se ha acordado del mar para la pesca y para la playa. Y no se da cuenta de que tiene detrás una montaña que le está proporcionando absolutamente de casi todo. Si quiere, ahora se lo explico. Don Paco, ¿cómo llegan ustedes a esta colaboración de un escritor y un dibujante? Yo esto lo he conocido en mi época de Madrid, en alguna galería de arte, donde se hacía algún grabado, alguna litografía, uniendo al artista y sobre todo alguna frase de algún escritor. Pero un libro de identificar lo que es un texto con unas ilustraciones, ¿cómo llegan ustedes a esta simbiosis? Ya sé que los dos son profesores. ¿Se conocen de antes? ¿Es una historia que viene de atrás? ¿Es una de esas situaciones pendientes de la vida que en algún momento lo han comentado y nunca se había producido? Pues lo primero es que somos compañeros. Hemos sido compañeros de centro educativo, hemos trabajado los dos en el Instituto Guadaiza de San Pedro y, bueno, a mí, como dije antes, me ha gustado siempre dibujar. Yo sabía que Pepe escribía, porque el instituto tiene la colección de libros que ha publicado. Ahora le podemos preguntar y él que nos diga, tiene cosas muy interesantes. Y bueno, como sabía que estaba preparando un libro, el escribir un libro sobre la sierra de Almería, de Málaga, que al principio no tenía muy claro qué era lo que iba a hacer, pero lo tenía en el cajón y tal, yo me ofrecí. Y con el paso del tiempo, pues un día Pepe me dijo,
que hoy ya tengo el libro casi preparado. ¿Estás dispuesto a ilustrarlo? Y ahí empecé. Me mandó el texto, me mandó la idea general, hablamos y yo me puse a trabajar. La verdad es que hace mucho tiempo, hace más tiempo del que a los dos nos hubiera gustado que hubiera tardado en publicarse. Pero bueno, las cosas son como son, pero vamos, fundamentalmente somos compañeros y amigos desde hace un montón de tiempo ya. José Antonio, a ver, ¿qué opina usted de lo que ha dicho su socio en este proyecto? Cuéntenos un poquito el libro para nuestros telespectadores. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Vamos a encontrar una novela? ¿Vamos a encontrar un relato de paisajes? ¿Dónde se desarrolla? Cuéntenos un poquito más para darme ganas de comprar el libro. Vamos a ver, yo esencialmente soy geógrafo. Esa es mi profesión y mi pasión. Entonces, la geografía, que tiene muchísimas ramas, sobre todo la geografía física, que es la más compleja, pero es también la más bonita, creo yo, tiene la posibilidad de que podamos ver el paisaje, que es la esencia de la geografía, tanto el paisaje natural como el paisaje cultural o humanizado por el hombre, que lo veamos desde un punto de vista emocional, digamos más humanista. La geografía física es muy científica, pero tiene una variante que es la admiración por el paisaje. Y en esa variante me he colado yo. Es decir, ¿de qué se trata? Se trata de ir a la montaña y explicar, aquí hay pinos, aquí hay alcornoques, o aquí hay un río, aquí hay tal. No se trata de eso solamente, que también hay que explicar y hay que educar a la gente, hay que hacer pedagogía. Y como es obvio, esto se ha de hacer de una manera científica. Pero yo en mis libros lo hago acumulando mis emociones sobre lo que yo estoy viendo. De tal manera que el paisaje se explica de una manera sencilla, de una manera, como digo, emocional, casi romántica, de tal manera que la persona que siga el libro y que haga estos viajes puede sentirse identificado con un paisaje emocional. La verdad es que últimamente, por diversas razones, ya sea la política, los sentimientos y las emociones parecen que es lo que más prima, ¿no? Voy a intervenir yo. Pepe ha utilizado el término geografía científica y yo voy a utilizar un término que yo creo que ha caído en desuso, que es el de geografía humana. Nuestro entorno es geográfico, pero nosotros vivimos en él. Y entonces, por lo que él ha intentado transmitir en su libro, es nuestra relación con el paisaje que tenemos alrededor, y lo que yo he intentado ilustrar es justo lo que él pretendía. No solo la naturaleza, sino la naturaleza y la influencia del hombre en la naturaleza y en el paisaje. Cuando uno llega a una idea, que es básicamente lo que es un libro, un principio de idea que después se va desarrollando, suele tener, me van a perdonar, pero no he podido leer el libro, tramas y subtramas. ¿Cuáles son las tramas y las subtramas que tiene este libro? Bien, el libro está dividido en primero, que este es el primer volumen, eso es el punto de partida, el primer volumen de dos libros que van a tratar sobre el arco peribético, es decir, la montaña que va desde Sierra Bermeja hasta las playas de Nerja, que llega hasta Maro y llega a Sierra Bermeja. La primera parte va desde Bermeja hasta el desfiladero de los Gaitanes, donde está el famoso Camino del Rey, ¿verdad? Caminito del Rey, hasta ahí. Y la segunda parte, pues hacia el este, hasta las montañas Almijara, como digo, ya en el límite con Granada. Dentro de cada uno de los dos libros, y hablamos de este primero, que es el que vamos a presentar, hay una serie de subcapítulos o de subpartes, por decirlo así, porque no son realmente capítulos, son partes muy sensibles y muy interconectadas, porque la montaña y el paisaje no se pueden fragmentar, tenemos que interconectar. Pues Bermeja, Sierra Bermeja, que es importantísima, Sierra de las Nieves, la Sierra Alpujata, la Sierra Blanca de Marbella, la Sierra Canucha, la Sierra de Mijas, la Sierra de Caparaín, la Sierra Prieta, hasta llegar
a la Sierra de Uma, que es el último eslabón, ya en el Caminito del Rey. Esos son los subcapítulos. ¿Y ahí qué se ha hecho? Pues lo que digo, una serie de viajes intramontanos, metiéndome por las montañas, mirando al litoral, pero mirando también al interior, para buscar tanto el paisaje natural, que en la parte esta occidental de Málaga es muy importante. De hecho, ya sabemos que la Sierra de las Nieves acaba de ser declarada Parque Nacional, con todo lo que eso conlleva. Está incompleto, si queréis hablamos luego de eso. Pero bueno, hay un parque nacional ya a las puertas de nuestra tierra. Eso es muy importante, eso es esencial para la conservación de lo que tenemos detrás. Y todos esos subcapítulos, como digo, pues se basan en una serie de viajes en las cuales yo describo mis emociones, por eso el subtítulo, para que la gente comprenda la riqueza tanto ambiental como humana que tiene detrás. Pues saben ustedes, si seguramente que yo lo he debido entender más o menos porque el autor lo ha explicado muy bien, para todos aquellos que vivan en la zona o que paseen por la zona y quieran conocer más la naturaleza que tiene la costa malagueña, porque llega hasta Almería, ¿no? Casi. Granada, por lo menos. Bueno, la Penibética, desde luego, va desde Gibraltar hasta la Sierra de Gádor, en Almería, evidentemente. Pasa que yo hasta ahí ya no llego porque sería demasiado, quizás, para mis posibilidades. Yo me voy a quedar en la provincia de Málaga, que ya está bien, que ya está bien. No, me había parecido que llegaba hasta Granada. Pero ya ven ustedes que si quieren ustedes conocer todo de lo que hablamos desde el punto de vista de naturaleza, este es un libro de viajes. Bueno, sí, sí, no. A ver, es un libro de viajes porque invita a la persona a viajar. Claro. No es un libro de rutas, aunque yo explico algunas para los que quieran utilizar el pie, que hay mucha gente que hace rutas a pie. Yo siempre pongo algunas y recomiendo otros libros que se han dedicado más específicamente a este tipo de actividad. Lo mío es más, quizás de todoterreno. De montarse un coche o un coche alto, no hace falta tampoco tener cuatro ruedas, simplemente un coche alto que nos pueda llevar, porque hay muchas pistas que están practicables y se puede ir a la montaña perfectamente, siempre con discreción, con seguridad y sabiendo dónde uno está, ¿verdad? Porque la montaña es peligrosa, tiene sus peligros. Entonces, un libro de viaje, pues en cierto modo sí, pero también es un libro iniciático para el que no vaya. Decirle, y a eso coadyuva evidentemente el maravilloso trabajo que ha hecho mi compañero Paco, animarle a que admire esa montaña que tiene unos valores excepcionales, que son los que se relatan en el libro, por cierto. Don Francisco, ¿y cómo se hace? Iba a decir usted algo, ¿no? Sí, yo iba a decir que los libros, el recorrido por los libros de Pepe, invitan, como él dice, a conocer sitios, y porque te explica que cerca de donde tú vives hay cosas, uno, que desconoce, y hay paisajes fantásticos, porque las sierras de Málaga en general son espectaculares desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista de la vegetación, desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista del paseo. Y entonces, más que un libro, como él dice, de pasear, de hacer senderismo, es un libro que te invita a conocer, pues a ir a comer, al Burgo, o a pasearte por Jorox, o a darte una vuelta por el Valle del General. Es un libro que te invita a moverte, a pasear y a disfrutar de las sierras que protegen la actividad principal de la provincia de Málaga, que es el turismo, que es la que tenemos, el que disfrutamos en la costa, aquí en la playa. Dime, ¿qué me iba a preguntar de...? No, iba a decir que el título se llama La montaña protectora, pero que nuestros telespectadores están viendo ahí en el fondo que tengo de pantalla, Paisajes y emociones por las sierras occidentales de Málaga. Eso, por lo que yo he interpretado, es lo que mejor resume lo que ha dicho don José Antonio. Porque son, claro, paisajes, son emociones. Por eso el trabajo, por lo menos mi trabajo, el suyo es bastante más científico, el mío es más emocional.
Por eso mi trabajo lo que ha pretendido es recoger todas esas emociones que subyacen en el trabajo de Pepe. Hay muchas imágenes de las que yo he preparado que a él le encantan, no por nada. Yo supongo que cuando las ve, le pasa como a mí. Huele la humedad, el olor a pino, el olor a tierra mojada, el silencio, ese tipo de cosas que son propias de los paseos por el campo, si no en soledad total, pero sí con un grupo pequeño de amigos con los que te paseas y disfrutas de la naturaleza. Yo sé que todas estas cosas son muy, muy sencillas, por llamarlo de alguna manera, pero hay zonas dentro de la Sierra de las Nieves, por ejemplo, en las que hay unos bosques de enebro, unos enebrales preciosos que producen un olor alrededor en medio de unos pinales, maravillosos, pero igual que eso, pues hay cascadas, hay ríos, hay obra humana en esos ríos. Ayer o antes de ayer hablábamos Pepe y yo del río Turón, que está en el Burgo, en el río Turón hay unas semipresas, por llamarlo de alguna manera, que son retenciones del río para poder hacer saltos, y es un sitio espectacular, poco conocido, y los pueblos por los que pasa o los que están cerca, pues son pueblos encantadores, que se pueden pasear, donde se puede comer bien y pasarlo bien, y se echan días y se puede echar unas semanas perdido en medio de esa montaña. He citado dos sitios, pero bueno, si se va uno a la zona del Caminito del Rey, no solo hay, además en el libro está, hay una ilustración de las ruinas de Bobastro, y es un lugar desconocido para la inmensa mayoría de los malagueños. No voy a decir de los españoles, pero sí de los malagueños. Es una ciudad excavada en piedra, en una piedra caliza muy, muy blandita, y ahí hasta una iglesia prerrománica o un templo prerrománico, hay depósitos, hay restos de viviendas, y está ahí, está a 40 kilómetros de Málaga, que un poco más, está cerquísima de la ciudad de Málaga, y sin embargo es una zona desconocida. Nos quedamos en la espuma, que es el Caminito del Rey, que es lo más turístico, que se ha hecho un puente, que se ha hecho una pasarela y tal, o en Canilla de Aceituno, que hace poco han levantado el puente colgante más grande de, no iba a decir España, pero por lo menos de Andalucía. Por eso digamos que es la espuma. Y aquí lo que se pretende es que la gente conozca su entorno natural en términos generales y que le dé tiempo a visitarlo. Bueno, me callo que hablo mucho. Don José Antonio, ¿qué tiene que decirle? Porque... Hombre, a ver, la montaña protectora 1 va desde Bermeja hasta el Caminito del Rey. Él ha citado el Caminito del Rey y las ruinas de Bobastro, que fue la ciudad de Umar en Jaxum, un muladí, que a partir del siglo IX hasta el X se rebela contra el poder de Córdoba, el poder califal, cuando Córdoba era una potencia europea, a nivel europeo, porque musulmana, pero europea. Y un muladí, es decir, un descendiente de cristianos, pues se rebela contra el poder constituido con una serie de gente y se refugia en esas montañas donde, mientras él vivía, tuvo en jaque al califato, incluso arrebatándole tierra hasta muy cerca de Córdoba. Estoy hablando de Aguilar de la Frontera, por ejemplo, estoy hablando de Archidona, estoy hablando de lugares dominados por este hombre, con avatares, pero él no fue nunca, nunca vencido hasta su muerte. Después de muerto ya las cosas cambiaron. Eso está ahí, ese primer gran guerrillero que da la España, quizás después de Viriato, pues está ahí en Málaga, en Bobastro, en una mesa de Villaverde, de areniscas calcáreas, que está excavada allí en la roca. Es impresionante, es un sitio, es un lugar que tiene magia, que tiene, además tiene el caminito al lado para complementarlo, los pantanos, es una zona interior de Málaga muy bonita, que hay que visitar, evidentemente.
y que está ya turísticamente muy desarrollada. Pero nosotros aquí en la parte más occidental estamos, digamos, en plan más natural. Tenemos Sierra Bermeja. Hay una polémica con lo del Parque Nacional que antes medio cité, que es que se han dejado atrás Sierra Bermeja. La propaganda oficial dice que han protegido parte de esta sierra. ¿Por qué es tan importante Sierra Bermeja? Fíjese el nombre, Bermeja Roja, en castellano, ¿no? Es una sierra rojiza, no hace falta nada más que ir a Estepona y ver la nueva roja que tiene Estepona detrás, ¿vale? Porque son peridotitas, una roca magmática, una roca muy antigua, magmática, tal como el granito, es decir, que viene del fondo de la tierra, del manto, y que cristaliza, ¿verdad?, fuera por una emersión, y se ha quedado ahí como un gran macizo de roca muy antigua, una roca muy extraña, la peridotita, una roca casi volcánica, digamos, y esa roca que está ahí tiene la característica de estar compuesta por metales pesados. Esos metales pesados impiden la radicación y el desarrollo de muchísimas especies arbóreas y de matorrales, pero al mismo tiempo las que allí radican son exclusivas. Quiere decir que en Sierra Bermeja tenemos decenas de endemismos, es decir, de plantas únicas criadas ahí. Estas peridotitas están protegidas en la Sierra de las Nieves, una parte, la Sierra Parda de Tolos, pero se han dejado la parte más valiosa, que es la que tenemos detrás de nosotros. El Valle de la Guadalza, que está en San Pedro y que trepa hacia arriba, tiene mucha parte de peridotitas y eso sí está protegido en parte también. Pero al oeste de esa zona, del Valle de la Guadalza, no hay protección posible. Y ahí es donde está un pinzapar, precisamente un pinzapar, que es el único vegetal del mundo sobre peridotita. Y está en los Reales, entre Estepona y Genalguacil. Ahí está, en la cara norte. La tienen ustedes a 17 kilómetros de Estepona. Cuando yo estuve destinado en Estepona hace un tiempo, mis compañeros del instituto, no todos, pero algunos de ellos, no habían estado en el pinzapar que tenían detrás. Yo me dediqué a llevarlos y a decirles, mirad lo que tenéis aquí, que esto es más importante que la playa que tenéis, porque esto es único, y playas hay cientos de miles en todas partes. Pero esto que tenéis aquí es único, y esa Sierra Bermeja no se ha protegido con el Parque Nacional. Es más, carece de protección. Es un LIC de la Unión Europea, está en el catálogo de hábitat, tal, pero protección efectiva como la que tendría que tener, no la tiene. Y eso ha sido un error mayúsculo. Nos congratulamos de la Sierra de las Nieves, que merece ser Parque Nacional, por supuesto. Todo lo que está protegido hay que congratularse. Pero, hombre, no dejarse una de las partes más valiosas que tenéis justo al lado. Porque lo único que había que hacer era un pasillo. Hablo de Sierra Bermeja, que está deshabitada, porque evidentemente la peridotita es repulsiva para el hombre, porque no se puede cultivar nada. Entonces, eso ha propiciado la conservación de los ecosistemas. Y eso está ahí detrás. Con peligro gravísimo de incendio, con peligro de especulaciones inconfesables y otra serie de cosas que yo no voy a citar aquí. Sierra Bermeja. Pero es que está Sierra Blanca. La Sierra Blanca de Marbella, que desde fuera se ve como un mogote ahí calizo despojado, es una ilusión. Es decir, entrar en Sierra Blanca es llevarse sorpresa tras sorpresa. Sierra Blanca está llena de pequeños pinzapares y la gente no lo sabe. La gente pasa de largo en las rutas que se han abierto y están los pinzapitos pequeñitos a derecha y a izquierda del camino, ¿verdad? Y están ahí creciendo, están naciendo de nuevo. Esa Sierra Blanca es impresionante, es un reservorio que yo no sé cómo es parque natural, pero no, parque natural debería de ser, no lo es. ¿Parte de Sierra Blanca se puede proteger? No lo sé. Ahora mismo con el Parque Nacional no sé los límites exactamente, pero creo que nunca en Sierra Blanca no hay nada protegido. El límite llega a Bornoque, que es al norte de Isla. En fin, tenemos detrás también la Sierra Alpujata, que es también peridotita, aunque en menor cantidad que las que tenemos en Bermeja, Sierra Alpujata. Y tenemos el gran macizo de la Sierra de Mija, esa montaña que sí que realmente es protectora de todo lo que tiene ahí debajo, ¿no? De ese microclima espectacular que hay en la zona de la Cala de Mijas y esa zona de Calaburras y tal, donde nunca hace calor, donde nunca hace frío. Esa es la montaña protectora que yo explico en este libro. Pues, yo quería añadir una cosa. Sí, yo, es una tontería. Yo he descubierto con la pandemia, he descubierto montones de rutas por la montaña protectora de Marbella, por Sierra Blanca, por la Concha, que como dice Pepe, aparentemente es un mazacote calizo sin más interés.
que lo único que llama la atención es la ruta que hace mucha gente. Voy a subir a la Concha, voy a subir a la Concha. Bueno, la Concha está en Marbella, pero el pico más alto de Sierra Blanca no está en Marbella, está en otro término municipal. No, por aquello de que las sierras no tienen un apellido, son continuidad, son continuas. Bueno, pues he descubierto en las faldas de la Concha un valle con un madroñal impresionante. Impresionante. Y está escasamente a 5 kilómetros, 6 kilómetros de Marbella andando. Pues ya ven ustedes, nos quedan 4 minutos, 5 minutos, porque el tiempo vuela, cuando de verdad que está súper interesante lo que nos están contando tanto don José Antonio Castillo como don Francisco Gutiérrez. Es tremendamente interesante poder disfrutar de este libro. Y la pregunta que me están haciendo todos los espectadores es doble. Una, ¿cuándo lo presentan? ¿Y dónde lo presentan? ¿Y dónde se puede comprar? Porque yo quiero ya el mío. Bueno, pues el libro se va a presentar mañana, ¿no? Sí, mañana viernes a las 8 de la tarde en el Instituto Guadaifa, que fue nuestro centro y nuestro hogar tantos años, Paco, de San Pedro de Alcántara. Lo vamos a hacer en San Pedro. El Instituto Guadaifa de San Pedro, para todos los telespectadores que están ansiosos por saber dónde se puede ver, cuidadito con la distancia y a lo mejor habrá que pedir una pre-invitación. Instituto Guadaifa, mañanas viernes. Mañana viernes. Y 5 a las 8 de la tarde. Eso es. Estarán los dos. Con la limitación COVID. De seguridad. Claro. Que vaya, que tenga en cuenta que llegará un momento que si no sabemos cuánta gente va a ir, pero que claro, ya saben los telespectadores que como ustedes son muy conocidos aquí y probablemente tendrán muchos amigos, se van a ustedes a encontrar con las peticiones de los amigos a las que habrá que ver cómo se responde. Pero ¿estarán los dos mañana en el Instituto Guadaifa a las 8? Sí, estaremos los dos. ¿Estarán los dos? ¿Firmarán libros? Sí, por supuesto. Si la gente lo desea, sí, claro. Y ahora, iba a decir profesor, la costumbre, don Francisco Gutiérrez, ¿y con las láminas de esos libros qué va a hacer usted? Pues ahora mismo en principio están en un lugar seguro. Están reservadas. Algo haremos. No sé todavía, pero algo haremos. Buscaré la manera de que la gente las pueda ver. ¿Cuántas láminas hay? Hay 28, 27, 28, por ahí. Sí, bueno. Hay quien está diciéndome, de los telespectadores, que si por qué no hace usted una exposición de las láminas para que se puedan ver. Lo intentaré. Antes de que se las quiten de las manos. lo intentaré. Cuando tenga la de los dos libros, Paco. Cuando tenga los dos libros. Cuando estén los dos libros. Perfecto. Ya saben ustedes que esto sale por televisión, con lo cual es un compromiso, ¿eh? Aquí, esto no me hagan de político que luego pueden ustedes cambiar el criterio. Lo haremos. Pepe, di dónde se puede comprar. El libro se puede hacer de dos formas. Se puede pedir en cualquier librería. Bueno, simplemente la editorial es La Serranía. ¿No? Como estamos hablando de Montes, es muy fácil recordar La Serranía, la página web La Serranía, editorial La Serranía, el nombre nuestro del libro y ya está, en cualquier librería, en la Delta, en San Pedro, en Marbella, en cualquiera de las de Marbella, y si no se pide se pide online, es decir, www.editoriallaserranía.com, ya está. Lo más importante, mañana, viernes 25, es una editorial. Instituto Guadaifa, ya lo saben, aquí se presenta el libro. Y los van a tener a los dos con la distancia de seguridad. Y yo ya no sé si se va a hacer con mascarilla o sin mascarilla. Todavía el gobierno no nos lo ha aclarado. Pero probablemente sea con mascarilla. Llévense la suya por si acaso. Con mascarilla, en principio. Vamos a ser prudentes y vamos a ver si levantamos esto. Ya saben ustedes, La Montaña Protectora, parte 1, que siempre nos quedaremos con ganas de la nueva parte 2 de La Montaña Protectora. Y como digo aquí, en esta imagen que tengo,
paisajes y emociones por las sierras occidentales de Málaga. Pues se nos va el tiempo, señores. Hemos estado, la pena es que solo tengamos 30 minutos, porque se nos va el tiempo. Hubiéramos seguido, por lo menos, antes de llegar a la parte 2 de la montaña protectora, pues otra media hora más, pero mañana, viernes 25, Instituto Guadaiza, en San Pedro, no se olviden, a las 8, pidan su sitio, reserven, porque el aforo es limitado, desgraciadamente, por la situación que vivimos. Don José Antonio Castillo, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerle con nosotros aquí en la ventana de mi salón. Hasta que queráis. Don Francisco Gutiérrez, claro. Pues tendrá usted un problema con las ilustraciones, pero ese será otro tema de debate. Será otro tema de debate. Será otro tema de debate. Nada, encantado de estar con vosotros. Siempre, cuando vengo a M95, estoy como en mi casa. Pues ya ven ustedes, y a todos ustedes muchísimas gracias. Gracias por seguirnos y gracias por ver la ventana de mi salón, donde cada martes y jueves a las 9 de la noche les traemos algo que sabemos seguro que les va a interesar. Y por cierto, por si no lo he dicho bastante, mañana a las 8 en el Instituto Guadaiza, en San Pedro de Alcántara, a las 8, mañana viernes 25, estarán el autor y el ilustrador, para que todos ustedes puedan preguntarles cosas que se nos han quedado en el tintero hoy, al haber hecho esta ventana de mi salón. Gracias y hasta el próximo programa. Thank you.